Porque, no. mira, o sea, No tal sabe vez qué yo les clavo puedo decir así tiene. como quien dice, mal de algo, ah, mucha culero, tomo después, de ahí vos y yo nos arreglamos. Va, pero no se escucha tanto así como tal Una vez una amenaza. amenaza ya que te Ya voy a hacer fuerte. lata o algo, ¿verdad? O sea, se escucha leve, Y mandar fotos de machete. Ya al amenazar así fuerte como fue con Pelón, pues ya es clavo, Eso porque fue fuerte. imagínate. Y peor, ¿a quién fue a amenazar? A Pelón. No es porque Pelón sea malo, sino que Pelón, Me en vez de salen cuando él clavos, se anda me quedan tomado, pies le salen literal. clavos, o sea, problema. ¿Por qué? Porque no hace poco también le pusieron la pistola a Pelón, que andaba no sé qué diciendo que a unos que no son de aquí de la aldea, ¿verdad? Que no son de buena pinta, pues por decirlo así, pues que no son personas buenas, entonces da Pelón va a molestarlos. Entonces yo le dije a Pelón al otro día, Pelón, no andes molestando a la gente, le digo que a mí me contaron esto y lo otro. Sí, güey, que no es que le pusieron la pistola, ¿por qué? Porque él mismo, incluso tal vez puede que en eso que él tenga, pues de Griteo. que esté tomando y empiece a hacer problema, bien le dan para abajo y aquel justamente lo amenazó, es Se echa problema cargo para aquel. Ahí está. ¿A quién Hasta va? le mandó la foto de un machete, de repente le pegan un machetazo a Pelón ¡A y tu le van a echar madre! la culpa porque él mandó ¡A guardar la foto. foto, Pelón! ¡Pelón! Al número privado me lo mandó. No, hombre, usted le tomó Se la le foto tomó en su la foto galería, en lo su tiene. galería. Esto es de ahí, de esta. Yo ni me. ¿A quién la foto? Ah, pues vos te lo mandó. No, el grupo. Ya me lo mandó, pero él lo manda solo por una vez, nada más. Yo no lo vi, yo hasta el otro día, temprano, a las 4 de la mañana, vi los mensajes. Y no, yo también, pues si me amanece. Muchachos, ¿y qué no ha venido Brian? Le digo, no, ya no va a venir. Mi huevo, le quiero revisar el grupo. Empecé a revisar el grupo. Todos estaban, vaya a hablar ahí. No, hombre, no, en cámara, en cámara está Nora. Ahí donde dice fotos. ¿Está bien? Ahí está, ¿verdad? Ah, sí. Con eso estaba esperando a Pelón. Con eso estaba esperando. Aquí se mira el machete, ¿eh? A mí me mandó, me dijo aquí veniste porque yo iba para allá. Ya. Yo sí iba a decir. Yo le dije tantas piedras que hay. Y pero es que mira vos, él tiene, porque él tiene no, su tiene cuerpo, tiene todo, porque no se mete a vergazo. El nombre Marcos. Para que miren que es él. Ya todos estaban hablando aquí y ella, mira, va a chatear atrás. No está mentiroso usted. Y no estaba chateando, pues. Cambiado, sí, así vos de también. Calle. Estaba en la sede hablando por teléfono, estaba. Yo no. Vos en los estás que te va a querer echar. No quiero cambiar. O sea, hagamos un video burro donde yo me estoy besando con la Delmi. Sí, vale, le dije ese día ya antes de la Kelly. Por lo que yo ahorita poniendo la mano. Vale, meterle mano, ¿sabes? No estoy metiendo mano. ¿A quién? Vaya. Cambiado a la Delmi. No, no me importa. Incluso me estaba citando un lugar, el de no me estaba diciendo que vamos allá, que a una pan, a una no, pan, a vas a ver, que no sé pan, qué, que no sé cuándo, y te vas a ver cómo te voy a hacer. ¿Ah? Y me dijo, yo no me voy a meter a vergazo, me dijo, yo voy a meter con algo, me dijo. Solo así me dijo. Así como te digo, 2 años atrás y estamos aún en la misma movida, te dijo en los mensajes. Vaya, a ver. Ahí o sí sea que él anda una movida entonces. A ver, porque él así dijo en el grupo. Toma, si me pasa algo, toma ustedes, ya están, ya saben ya qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Por eso no amenazan, yo le dije una vez callado, porque si no va a amenazar, de hecho, antes. Yo lo que le dije una vez al Brian de que cuando ande tomando, le digo controlar la cerveza, no que la cerveza. Él no lo controla. No que la cerveza te controla, boludo. Pero ¿por qué? ¿Por qué que no que? Mira, pues le conté tales y tales cosas, ¿verdad? Que andaba él ya él en su y no pedera. Yo no me acuerdo bien, güey. Entonces, mira, y él le muy la loco, cerveza, no que te controle. Es la primera vez, Marco, porque él siempre ha hecho allá clavos. Ay, el otro más metido, mira con Robinson. Mira con Robinson, ahí. ¿qué le hizo Robinson? Sí, yo soy consciente de decirle que sí le mandé audios ahí en el grupo pero diciendo que este aguantala, pues, que Pelón, déjalo, hombre, él está verga, le dije yo. Ahí déjalo, no le des caso, le dije yo. Y Wilder dijo que el grupo es para cualquier necesidad de noche o cualquier urgencia de noche, no para andar mandando babosadas. Mira, el grupo es para emergencias o como para ofrecer comida y en veces tal vez alguien tiene comida, lo ofrece. O más de algo que esté pasando o se pregunta algo y listo. Porque es un llamado a todos. O si salimos porque un día de algo temprano, por ejemplo, así 3, 4 de la mañana, se avisa a tal hora vamos a salir. Ya todos tienen que ver el mensaje, si se queda, ya es un problema ya de ya es problema de ellos. Mira, ¿no? Si ¿no? Fue el problema de Doña Luqui con la hija, el Wilder nos mandó no mensaje del no grupo. Teléfono, vayan, a los que no andan tomando, vayan a ver a Doña Luqui. Vaya, decimos nosotros 10 horas de la noche, nos fuimos allá con a las 9 de la noche. Aquel ay, día. Me echó la vaya, por eso está el grupo. Ah, sí, cierto. Ah, sí, empezando íbamos vaya, yo no estaba, imagínense, no vi el mensaje. Igual a otra vez cuando yo me enfermé, yo creo que en el grupo igual avisar. Pero, ¿qué sí? No. Vaya, y en fin, de que dijo no Wilder de cambiado, se lo vas a decir vos. Eras muerto mejor. ¿De qué decirlo que se me olvidó? No, hombre, de que supuestamente también, porque como mucho ha estado fallando aquel y.
Y ah, no sí, por sí, eso. Es cierto, mira, pues cambiado. Para que no diga que mucho, yo mucho lo estaba faltando y obviamente es como que te vale madre el trabajo, porque vos acordaste de que vas a escuchar cuando el Wilder me dice: vos, burro, si querés estar aquí, estás. Si no, no, a la fuerza no te voy a tener. Sí, más, entonces, yo me quedo callado porque obviamente necesito el trabajo. Sí, igual, vos, entonces, pero tampoco me está haciendo una gran humillación. Es simplemente una gran responsabilidad que uno agarra, ¿verdad? En cualquier trabajo, quiera o no, tenés que ser responsable. Pero en veces uno es mero mula y es irresponsable. Como en este caso el tuyo, a la semana prácticamente, cada semana que viene fallas un día, dos días, así. Últimamente sí estaba fallando ya. Sabiendo de que no lleva acá, tema, como le dije yo ayer a Wilder. Pero es que dice que no lleva tema, es callado y así falta. Pero dice que él está chingada, contento porque se lo lleva Wilder por ahí, pero es que está contento. Pero él mismo lo dijo. Yo no hombre, pero creyendo. Aparte de eso, Wilder lo dijo. Como se lo dijo Tacha la otra vez, de que así hizo con uno que, ajá, que mucho se lo llevaba para afuera, porque enseña que va para afuera. De que, y sí es cierto, porque aquel mucho ha estado fallando. Y lo que dijo ayer de que la solo se solo peleando el pueblo. Sí, así hizo con Chuca. Chuca le hicieron la llevada, puta Chuca. En seguridad, guardaespaldas. Vaya, pero como Pelón pelear con... Y por eso, mira, él dice, yo me llevo a alguien que no es importante del canal, porque no hay nada que hacer con él, mejor me lo llevo yo. Y entonces, ¿acaso la Nora, por qué no me lleva a mí? Decía la Nora, pero Nora, si usted como usted ahí saca video, creo que, y si quiere que yo me la saque, pues va para afuera. Igual yo decía, también, mi bobo, ¿por qué yo me cambiado? Entonces, yo ya le digo, soy el más socado, ¿y por qué me han cambiado? Incluso hasta Marco está llegando aquel día ahí en el grupo. Wilder dijo ayer que vamos a ver quién es el que viene tomando, vamos a ver quién es el que falla tanto, vamos a ver qué vicio lo que tienen. Cada no, mira, uno, lo que vamos, mira, pues Morelia, no así. Importa, él dijo, no importa que venga, ni a escuchar, sí, es cierto, pero no importa que venga tomando, pero que aporte, pues, que hable. Pero imagínate que cambiado toma y falta. Yo aunque sea verga, vengo, pero vengo. No importa que sea de humano. Vaya ahí. ¿Qué hay esperanza? ¿Qué hay de que... ¿Qué quiere decir? ¿Qué está hablando? ¿Qué? ¿Ah? Ahí está hablando, ¿eh? Uno aquí donde está, no puede andar uno tomando, no, afuera del trabajo, pero sí. Pero Paco, sus cosas afuera en la trabajo, cara, por sí. Eso no le gusta. ¿Y usted no toma? Diciendo yo? ¿Usted no chupa? Ahí, claro que me miran a mí con una cerveza aquí, ¿ya no ves? Estoy. No, y si ya esa chava mía también. ¿Qué púchica? Vaya. Afuera de donde estoy, sí. Yo es que mire, pues no importa si uno anda tomando también. Hay veces que uno a veces anda tomando por tristeza o porque lo ha dejado. Uno nunca sabe, ¿no? Como todos los días a veces hay ahí tristeza. Uno hace vergueo también. No se quiere ver a uno. Ajá. Sí, es cierto. Ajá. Es como Morelia. Morelia, ¿por qué toma? Por tristeza. No, sí, está tomando por tristeza porque le doña esperanza. No, y por no, es gana, no es gana, no es tristeza, Morelia, es gana. Es no, cierto, no, es gana. Todos los días andamos tomando. El ojo también toma uno. El ojo también. Cada vez es ganas. Ya, yo le tomé. Por la tristeza, por eso. Cuando uno pide favor que lo lleven a tomar a uno, ya de último lo dejan tirado ahí como que ya no. Eso ya va conmigo. Eso ya va conmigo. Yo no te dejé tirado. ¿Cómo que no? Cuando yo me quedé. No, porque la nariz se llevaba para afuera. La nariz se llevaba para afuera. Ella iba con pero solo se quedó viendo cuando usted estaba. No, porque ella me dijo, le dije yo, vámonos, Nora, le dije, te voy a sentar, le dije. Y ella no se quiso ir conmigo. Oh. Entonces le dije a la Nati, mira Nati, conmigo no se quiere ir. Y mira cómo está no. Tomada, le dije yo. Morelia, entonces ella se la llevó. Yo le dije, porque la Nora, yo estaba cuidando a un niño y la Nora estaba así con su... Yo también te dije, ella, si dije, quieres llegar, quitarle lo tuyo. Yo le dije, dijo la Morelia, llévatela mejor para adentro, que sea en el sillón de aquí. Entonces la agarré yo de un brazo y la saqué. Donde yo vi que iba para abajo. La gata parada, había visto que caer a la Nora. Nada, pero yo no estaba ahí, no estaba bien, ahí estaba, no, porque no, yo ahí está el video. Cuando ella estaba tirada, ustedes ya la llevaban. Yo cuando iba a salir me di cuenta. Yo la puse nada más a recoger, fueron las sorpresas, nada más. No puede echar fuerza. Es la mala. ¿Ah? Pero bueno, muchachos, mira, pues. Yo lo que digo es que aunque todos digan que él no hace nada, que no, ahí uno tiene que cuidar su pellejo nada más. Sí, sí. Pues ay, que mire cambiado porque ya van dos veces que lo voy salvando yo de aquí el trabajo. Sí, yo, para darle un beso. Mira, no, ¿sabes por qué lo defiende? Que mira, pues cambiado que tantas mujeres hay para que vos agarres tema. Está esta güira, está la gata, está noche, hay bastante, está la seca, está la Cindy para que saques tema. Y no tiene ni hasta mujer. Noche está ahí, ¿no? Que te gusta. Pero mira, pues, como, ah, sí, mira, pues, Morelia. Morelia. Ya, yo varias veces le he dicho a la Cindy que Morelia. No quiere, porque tiene miedo, no sé a qué. Morelia, es que yo, ha dicho Wilder también. Sí. Es que no solo yo de Wilder hace un video con ella. Ya, no es así, se Wilder. Así cualquiera lo puede hacer un video. Uno tiene que hay que ver cómo lo vas a comenzar. A cambiar lo que le conviene mejor.
estar con Rola mejor. Porque ya le dijimos nosotros, ¿te acordás cuando te dijimos? Trae a Rola aquí, trae a Rola. No, dijiste que no sé qué. Yo te lo dije varias veces, traer, ya que se aclaró todo, pues que traiga Rola, yo que fuera, tomos y me gusta. Nosotros no nos va a aguantar la chingadera, nosotros también. Pues también sí, por otro, si se cambió ya de la si lo sacan de aquí, dijo que él se va para el canal. No, después ir a trabajar con la gente, cambiamos que se vaya a los Chapín, mejor que allá allá está su mero, mero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se va o no se va? Que se vaya bien, porque ayer escucharon. Y ayer tiene más temas, ayer escucharon todos que son... Esta semana Wilde va a cerrar, ah, así dijo Wilde. Ajá, que solo, de que solo esta semana. Porque él no quiso traer al hombre que coge. Es que uno se crea, muchachos, para que uno mismo tiene que ganarse su puesto, ganarse uno, ganarse su sueldo, pues, para que veas que solo venimos aquí parados, así como está la Ruth, babos y todo. Entonces uno tiene que ser así. Uno tiene que, meterse. Va, pues, mira aquel día, pues, que le dije, vos habla, le dije, es que no te dijeron nada. Decía vos, ya te cuento, a llorar, no. No hay esas caras, porque es que le mandan el video de hacer un video. ¿De qué ve? No, 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 no. Sí, pero por eso te digo. Una vez que le hice un video, o hicieron un video, no estaba yo ahí, creo yo, y le hice unas caras a usted. Ajá. Y la gente se reía. De este, mire, pues, no sé cuál es. De la China era el video. Marra, ahí después se lo vamos a mostrar si quiere, pero ahí va arriba. De la cara que hace. Y doña Luqui. Digo, pero de todos modos, como te digo, vamos, de aquí cada quien salva su pellejo, muchacho. No importa, no importa. No, que enseñé, lo iba a fallar, hasta me puse aquí, güey. Ah, no, es que no. ¿Cómo la verdad? ¿Cómo hizo la flaca? ¿Ah? No, hombre, es que ese día yo le dije, flaca, bla, decirle algo. No te lo cuando vi, y dice que tú ame, o tú a. Dije, ¿cómo le dijo? Ya, pero no, así lo dijiste, va, va. Y así como la, ¿cómo se llama? Como que si le dan. Yo le dije, habla, dile, habla, habla. Porque dan ganas de meter en su cuenta porque está callado, le pega el sueño. Yo le dije, habla, le estaba empujando. Y cuando vi, y dijo, es que, y tú le dijo, mira, si le hablo, un hombre para que hable, le digo, así lo hizo. Tú mancha el hijo con tu amigo. Esa patada. Nada, le puedes decir. Nada, le puedes decir que ya está llorando y es por su bien. Ahora imagínate con la cabeza llorando. Vamos ahí, pero vos qué sabes. Déjalo comer, ¿sabes? Cuando le hablo, ¿qué llora? Ahí no le pregunto a Cumen porque ahí sí sabe. Yo creo que llora, digo yo. Llora Cumen. Llora Cumen. Yo no sé. Solo puja, ¿no? Solo risa, ¿verdad? No, yo. ¿Y qué quiere que me enoje como usted? ¡Ah! No, ¿cómo hace, pues? Porque ella llora. Pues, ¿cómo hace? Vaya. Llora también. Mira, mira. Bien, pero... y te digo una vez que empuja. ¡Vaya! Tal vez no, porque como ya tuvo marido. Sí, no, ya tiene marido, ya sabe. Empuja la que está apretado ahí. Un año tuvo ella de... Volando sin ser. Ah, está celoso, come. ¡No, hombre! No, pues nada, uno. Bueno, entonces vamos a ir a la casa de... Ahí estamos. El Nenón. El Nenón. El chiquito de grupo. Vamos a ir a ver ahorita. Vamos a ir a ver qué le podemos sacar, porque mala onda que se va así. Todavía debe, mala onda de que se... Porque mira, pues, tal vez, lo que pasa es que tal vez como hay unos que otros se han ido así, y ellos pensarán de que, ah, me voy y debo esos ganancias. O por ejemplo, va así como ha dicho Willy, que se han ido personas que le deben, no le cobran. Ah, si vos salió, me voy, ya no me van a cobrar. Tal vez a eso se avanza. Y por eso... ahora ya no, ahora es que se va a ir de peladera de cara. Y por ese motivo, a veces... se les va a pelar la cara, o si no se presentan, pues se les sigue mencionando. Hasta portadas de él pueden poner y toda la onda, modo hasta que saca el billetito. Vale, entonces, pues, te sientes que tal tiene que durar. Mala onda uno para darse de la confianza, porque a decir no se vale. Entonces, pues, vamos a ir a ver allá donde.